Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucion.final y correo electrónico lirioteraneme@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puede ser visto desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o desde tu móvil celular. Hoy tenemos un tema interesante, educativo. Hoy vamos a conversar acerca de la utilidad de estudiar Derecho en Venezuela y los retos del abogado del siglo XXI. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quiero estudiar Derecho, pero algunos amigos me dicen que para qué hacerlo, si hoy día nadie respeta la ley por la corrupción existente. Quisiera su opinión al respecto. Gracias, Mariana. En la actualidad, la carrera de Derecho está como muy mal vista. El abogado de hoy, pues, es asemejado a una persona corrupta que ya no se estudia. La universidad hoy en día no dan buena preparación a sus alumnos en la carrera de Derecho. Pero yo quiero decirles que sí, es necesario y es útil estudiar Derecho en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque de no existir los abogados, pues, y si no hubieran, no existiera derecho en un país, por supuesto no habría debido proceso ni respeto de los derechos humanos que amparan a esa colectividad. Por supuesto, el problema de la corrupción no es un problema que nada más atañe al abogado, es un problema que atañe al profesional, es un problema que viene ligado a los valores de los seres humanos. Es por eso que es tan importante, pues, que las universidades de hoy en día, que tienen la responsabilidad de formar estos abogados, deben dar excelencia académica, es decir, deben contratar profesionales del derecho probos, profesionales de derecho preparados, profesionales de derecho que demuestren efectivamente que, aparte de conocer el derecho como dogma, también tienen que tener aquella capacidad de poder transmitir su conocimiento, es decir, debe ser pedagógico, porque muchas personas conocen mucho de leyes, pero lamentablemente no saben transmitir su conocimiento. La otra responsabilidad que tienen las universidades de hoy en día es fomentar en los estudiantes de derecho valores, valores como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, que conozcan el valor de la verdadera libertad, no de la libertad que se pregona en el código, que si una persona comete un delito, pues debe estar privada de libertad. No, la libertad de poder disentir, de poder ser crítico en el pensamiento, de poder atreverse un alumno de la carrera de Derecho, que si un abogado en una clase está diciendo un absurdo porque le falta preparación, pues ese abogado, ese estudiante de Derecho, tenga la capacidad suficiente de crítica, de poder levantarse, poder tener un razonamiento y tener una argumentación. Y por supuesto, el profesor tener la capacidad y la humildad de poder aceptar. De eso se trata, que el profesional del siglo XXI se adapte a las realidades. También debe ser un profesional proactivo, un profesional que debe conocer la tecnología, un profesional que tiene que tener conocimiento de métodos alternos a resolver conflictos, porque yo considero que hoy día, después de tener más de 30 años de graduado de abogado, aquel caso que va a tribunal tiene que ser un caso donde, después de haberse agotado toda la vía de la conciliación, de la mediación, del arbitraje o de la resolución de conflictos, no se puede llegar a un acuerdo y se tiene que llevar a un tribunal o a un árbitro para que se decida acerca de quién tiene la razón. Caso contrario, estaríamos hablando de unos abogados que no están adaptados con la vida moderna y que no están en capacidad de resolver cualquier conflicto. Si eso no es así, entonces el abogado no está adaptado a los cambios del siglo XXI. De ese tema vamos a tratar hoy. Vamos a tener un invitado especial de la ciudad de Caracas, una persona que tiene mucha experiencia en el área, que es una persona bien controvertida, con quien vamos a tocar el tema de la semana. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de un abogado desde la ciudad de Caracas. Se trata de Roberto Junca Valieri, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en Derecho Económico, especialista en Derecho Procesal Constitucional, maestrando Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la UMA y de la UCAP.
y profesor invitado de la Universidad de la Sorbona en París. Bienvenido a Solución Final, el abogado Roberto Juncavalieri. Hola Lirio, ¿cómo estás? Mira, encantado de tenerte. Hoy vamos a tener un tema bien diferente en Solución Final. Vamos a hablar la utilidad de estudiar Derecho en Venezuela y los retos del abogado del siglo XXI. Yo conozco tu trayectoria, sé que tú eres una persona pues, que tiene tu punto de vista bien, pero bien establecido. Voy a iniciar la conversación preguntándote por qué, sigo tu trayectoria y sé que en muchísimas entrevistas te preguntan por qué tú te consideras un hereje. Mira, vamos por parte porque está bien interesante. Primero, estoy contentísimo de participar aquí contigo. Me encanta tu programa, me encantan tus invitados. Has tenido a Cora, has tenido a Leonel Salazar, has tenido a Álvaro Badel. De verdad que los he disfrutado todos. Gracias. Sí tengo una sola observación a tu programa, pero te la voy a decir en su momento. Y tiene que ver con el nombre. Pero bueno, ahí vamos a ir, vamos a ir. Mira, ¿por qué hereje? Vamos a explicarlo y qué bueno que estamos saliendo del día de Halloween y del Día de los Muertos, ¿no? Pero previo, ¿por qué estudiar en Venezuela Derecho? Y te digo una cosa, Venezuela, y lo digo desde ya, en Venezuela no existe Derecho, en Venezuela no existe Estado de Derecho. Y eso dentro de todo te hace el lugar ideal y necesario para estudiar Derecho. Eso recuerda también, yo tuve una oportunidad, los estudiantes de Derecho de la Católica hicieron esta actividad que se llama ¿Por qué estudiar Derecho en Venezuela? Y analizábamos cosas espectaculares. Y empecé mi charla con esta afirmación, ¿no? Yo mira lo que voy a decir. La Tierra gira alrededor del Sol. Tú sabes que haber dicho eso abiertamente en el año 1500 te podían llevar a la hoguera. Te podían, digamos, hacer un justo proceso y te colgaban y te quemaban. ¡Qué horror! ¿Por qué? Porque estabas contrariando lo que era la idea de derecho en ese momento. La idea de derecho en ese momento, ¿qué era? Lo que decía la iglesia. Es decir, el derecho como dogma. Tú no podías estar jamás en posición de contradecir lo que era, digamos, la creencia impuesta en ese momento. Entonces, si en un lugar creemos que el derecho es lo que alguien diga y tú obedeces, estamos no muy distintos a la época de la Edad Media. Es verdad. Entonces, como estamos saliendo de octubre, noviembre, día de Halloween y del día de los muertos, yo tengo una idea, y ya vamos ahí acercándonos a la idea de derecho como superstición, incluso porque yo me considero un hereje en esto. Entonces, bueno, el derecho como superstición y los retos del abogado del siglo XXI, porque bastante hemos avanzado, ¿no? Ok. Pero vamos por orden. ¿Qué entendemos por superstición? ¿Tú eres supersticiosa, Alirio? Sí, algunas veces sí soy supersticiosa. Caminar bajo una escalera. Ajá, pasar por las escaleras, los gatos negros, echar la sal para atrás, el número 13, el derecho, la sala constitucional, etcétera, ¿no? ¿Qué es la superstición? Bueno, la superstición es algo que no comprendemos racionalmente, agarramos y le metemos algo, digamos, fantasioso. Bueno, no entendemos por qué y ahí lo metemos, ¿no? Básicamente eso es lo que significa superstición. Entonces, aquello que es superstición es magia. Aquello que es superstición es que, como te lo digo y reitero, aquello que no entendemos y alguien viene mágico y nos tapa ese huequito con cualquier estupidez que se les ocurre. Ah, bueno, mira, resulta que si rompes un vidrio, un espejo, tienes que enterrarlo, sino 7 años de mala suerte. O si haces esto, entonces a veces no tenemos aquel conocimiento o a veces no tenemos esa aproximación mágica hacia el derecho. Ah, el derecho nos va a arreglar todo. Ah, no, la ley como superstición. Entonces, por eso que hay que ser muy críticos con esto, ¿no? Nos interesa, y déjame ponerlo aquí porque estos inventos que yo hago aquí me gustan contigo porque no nos ponemos con esta línea. ¿Qué tiene que ver también con todo esto de la superstición? Bueno, resulta que de ahí viene todo lo que es el esoterismo. Dime si hay gente que no tiene una creencia esotérica al derecho, la creencia esotérica de la ley. No, que la sentencia tal y la sala constitucional y la gaceta.
Entonces, es totalmente, utilizamos todo eso como amuletos. Es verdad, no lo había Entonces, tú tienes pensado, tu nunca lo había norma. pensado, no lo había pensado, pero es verdad, Bueno, tienes es razón. totalmente supersticioso. Tenemos una aproximación del derecho supersticioso. Tenemos antes era el temor de los dioses. Ay, la mala suerte, pasar debajo de la escalera, etcétera. Ah, no. Si no está foliado el expediente tal, entonces te lo van a replicar, te lo van a echar para atrás. Si no Qué apela, horror, qué es más, horror. tenemos una creencia supersticiosa del proceso. Entonces, por supuesto, entramos en el hechizo. Dígame, los registros de notaría. Eso es supersticioso, hechicero, un pocotón de conjuros. Entonces, empiezan estas leyendas urbanas. Y vamos un poco más allá. El problema es que la superstición o superstechería, también jurídica, la vamos pasando de generación en generación. Entonces, a veces la educación del derecho se ha convertido también en una educación de superstechería. Y entonces nos vamos pasando un pocotón de ritualismos que eran propios de la Edad Media. Entonces, ¿por qué? Cosas desconocidas. Ah, no sabemos cómo, pero siempre se ha hecho así. Eso reafirma nuestra creencia irracional del Sí, es derecho. verdad. El derecho tiene que ser razón. Y eso nos va más allá. Muchas cosas adoptamos cosas, situaciones contrarias a la propia razón. Dígame, tamaña estupidez. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Eso es una Qué tamaña horror. estupidez. Eso es verdad. Un expediente, ya lo vamos a hablar, un expediente es una base de datos. Mientras más datos tú tengas, tomas mejores decisiones. Y estamos en la era de la información, ya vamos a ir para allá. Sí, es verdad. Entonces, eso esoterísticamente, eso también, ese ritualismo propio de las cacerías de brujas, deberían quedar en el pasado. Entonces, por eso es que tenemos que analizarlo así. Hay algo interesante, que es el famoso efecto, ¿cómo es? Apotropaico, ¿no? Apotropaico. ¿Qué significa eso? Bueno, aquello que nos sentimos, bueno, que si el código, la ley, el amuleto, entonces todo es como un amuleto. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran todos aquellos que estaban en contra de lo establecido? Las brujas y los herejes. Es ¿Y verdad. cuál era la suerte de las brujas y los herejes? Lo que Bueno, era. pana, lo sacamos del juego. ¿Cómo lo Sí. sacamos? Le abrimos un debido proceso y lo llevamos para la hoguera. Para la hoguera. ¿Quiénes eran unos herejes famosos? No sé si han escuchado hablar de Galileo Galilei. Por supuesto, Galileo Galilei, todos hemos escuchado hablar de él. Pero es que antes de Galileo y Galilei estuvo Giordano Bruno. ¿Y quién fue Giordano Bruno? Bueno, básicamente decía lo mismo que decía Galileo en base a, bueno, la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, que antes era impuesto. ¿Y sabes qué? Le llevaron un juicio como 6, 7 años y terminó muerto, calcinado en una pira. Terrible. ¿Qué pasó con Galileo? Galileo también lo enjuiciaron. ¿Y qué hizo él? Ah, bueno, aceptó los hechos para que no lo llevaran. Bueno, ¿Es que acaso ha comiste. cambiado algo el proceso? Fíjate tú que primero, esto no lo había pensado, chico, de verdad que tienes razón, es exactamente igual en diferente época. Claro, es muy grave, muy, muy grave. Es muy grave, de verdad. Es más, y para que sepas, el fiscal, el acusador tanto de Galileo como de Giordano Bruno fue Roberto Belarmino. O sea, el mismo fiscal. Qué O sea, horror. dime si ha habido algún cambio. Ojo, y no estamos hablando de la realidad venezolana, que no existe Claro. Estado de Derecho. En general, yo estoy hablando en general En el la mundo idea que entero, tenemos de derecho y de claro. proceso. Y bueno, por aquí estoy yo, con mi vestimenta de hereje. Entonces, más o menos por eso es que yo me considero un hereje. Un Pero vamos un hereje. poquito más allá. Está bien. Algo fatal que ocurrió en la historia de la humanidad, porque no solamente es que haya sido en España o en Italia, los juicios inquisitoriales, ¿qué Sí. eran la Inquisición? Bueno, vale, cortarle la cabeza a todo el mundo que estaba en contra del orden establecido. Entonces, el mejor negocio del mundo era meterse a inquisidor. Porque Claro. les quitaba los bienes a la gente, los metías presos, los sacabas de allí. No muy distinto a como ocurre en muchas otras sociedades después de la Edad Media. Claro. Entonces, los juicios inquisitoriales no eran más que una forma de que un grupo de personas que se hacían creer que tenían La bueno, sí, la razón, ley, la la razón ante razón, la todo. ley, la lógica, entonces se quitaban encima y vemos que eso no ha cambiado y más bien para estas nuevas épocas que tenemos electricidad, tenemos luz, tenemos internet, pero las brujerías y las supersticherías son las mismas. Entonces, eso es lo grave. Así es. Cosas interesantes. Todo el sistema procesal que conocemos hoy en día
y principalmente el penal, tienen como antecedentes los procesos inquisitoriales, claro, en los cuales claro. se llevaban por el medio a la, a las, a la, ¿cómo se llama? A la, a los herejes, a quienes estaban en contra. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de la Constitución Criminalis Carolina, que es en 1532, o el famoso Martillo de las Brujas, el Maelio Maleficarum. De ahí tenemos muchas instituciones procesales del derecho penal, o el derecho, digamos, procesal penal, ¿no? Del derecho adjetivo penal. Entonces vemos en qué hemos cambiado. Y tenemos algo que es peor, los procesos judiciales. Porque entonces vemos que los procesos judiciales, ¿a quiénes favorecen? A los cazadores de brujas, claro, que por supuesto en los regímenes totalitarios de toda la historia, ojo, porque han pasado toda la oportunidad de que cuando tú dices yo tengo el poder y entonces yo te meto preso por, antes era bueno, por hereje, por bruja, ahorita es por terrorista, por narcotraficante, por blanqueador, por X. Entonces claro. vemos que la cacería de brujas es igual y vemos que el derecho no ha cambiado. Y por supuesto, ¿qué pasa con todo esto? Qué bueno que siempre vas a buscar a uno, a tus herejes que vas a perseguir. A tu chivo expiatorio, pues. A tu chivo expiatorio. Siempre tiene que haber alguien. Eso es verdad. Así es. Mira, Lirio, esto es interesantísimo porque antes de que me ponga, yo sé que vamos a ir a corte en un momentico, tú me dices. En unos minutos te aviso ya. Porque ya vamos a pasar, porque tenemos que saber de esto para después lo que viene. Claro. Entonces, por supuesto, siempre ha habido herejes famosos. Tenemos una gran ventaja de confesarse hereje en estos momentos, que es que no tenemos las mismas piras y las mismas ahorcas de antes, ¿no? Los mismos castigos. Eso no significa que quien contraríe lo establecido, el establishment, no le puedan hacer pasar un muy mal rato, pero tenemos una gran ventaja ahorita, que es que, bueno, date cuenta la diferencia que pasó entre Giordano Bruno y Galileo, ¿no? Uno se salvó y el otro, claro. bueno, lamentándolo mucho, estuvo allí. Pero vemos cómo debemos atrevernos a oponer, no porque nos da la gana caprichosamente a las cosas, sino con la razón y con las mediciones. Cuando tú dices mediciones, mediciones reales. Así como tú y yo podemos decir que estamos a tantos kilómetros de distancia, pero estamos unidos a través de esto. Es más, esto que estamos haciendo, en esa época nos hubieran llevado a la hoguera los dos. Claro, fácil. Fácil. Esto es brujería. Mira. Entonces, ¿qué pasa? Yo te estoy oyendo, discúlpame. Y te voy a decir algo, nunca me ha cuestionado, pero yo también tengo algo de hereje, ¿sabes? Está bueno. Te estoy oyendo ahí, de verdad, coincido con lo que estás Entonces, diciendo. Entonces, vamos a salir del closet y vamos a ser herejes, pues. Tenemos que estar. Tienes razón. Tenemos que estar en contra del establishment. Mira, y yo tengo amigos profesionales, profesores que admiro muchísimo en materia procesal, en materia sustantiva, en civil, y yo les digo, pero por Dios, vamos a seguir entendiendo esto. No significa que no estudiemos eso, ojo. Claro, es más, tú cuando lees derecho romano, tienes unas cosas tan interesantes, pero entonces la sacralidad del proceso y las cosas, y lo digo abiertamente, y quienes me conocen a mí en la charla, eso son estupideces. ¿Hasta cuándo vamos a tener una sociedad basada en tantas estupideces y ritualismo oscurantistas? Y yo creo que eso ha hecho que los profesionales que están encargados de impartir justicia no estudien, porque ellos se van a siempre aceptar que la ley dice esto, como dices tú, y ahí nos quedamos, no pensamos, no somos objetivos y no nos cuestionamos. De verdad, excelente. Tenemos que hacer la primera cosa, solución final. Amigos, les recuerdo que hoy hablamos con el abogado Roberto Juncavalieri acerca de la utilidad de estudiar derecho en Venezuela y los retos del abogado del siglo XXI. No te aparte la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos en la ciudad de Caracas con el abogado Roberto Jun acerca de la utilidad de estudiar derecho en Venezuela y los retos del abogado del siglo XXI. Bueno, te voy a decir algo, me considero igual una hereje. Definitivamente nunca lo había pensado, pero este programa de hoy va a servir para que muchos abogados, igual que yo, se cuestionen. También la manera de actuar, bueno, y como dices tú, porque tenemos que asumir siempre la ley, que la ley tiene la razón. O sea, tenemos que cuestionarnos. Eso es parte del derecho. Mira, y eso es interesante para esta nueva fase de la conversación que vamos a tener. La ley, o no es que tú o yo o alguien tenga la razón. La razón no se tiene, la razón es. O sea, la razón es.
No es que la tengo yo, entonces yo justifico. No, no, no. Hay que cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Es verdad. La razón es. Y te estaba hablando de, bueno, los casos famosos de herejes y también de farsas procesales, porque hay juicios que son farsas o procesos que son farsas. Incluso cuando yo doy clase de debido proceso y mucha gente piensa que el debido proceso es llevar a alguien. No, no, no. ¿Dónde está el debido proceso de formación de leyes? Ah, no, la mayoría manda a todo el mundo a hacer tal cosa, algo que a lo mejor es irracional. No irracional porque lo diga fulano o tal. Bueno. Irracional porque no tiene razón, no tiene incluso, hay formas de que son de verificación científica. Recordemos lo que, como iniciamos estas reflexiones, haber afirmado algo tan evidente como que es que la Tierra da la vuelta al Sol y no al revés. ¿Cuánta gente no se llevaron por el medio por simplemente de opinar eso? Sí. Qué horror. Y así estamos con muchas cosas. Y entonces volvemos. ¿Qué pasa? Esos juicios y esos sistemas y esos procesos forman parte de graves, grandes desmanes de la propiedad, de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, tenemos uno de ellos, es la justicia del nacionalsocialismo. Existió algo fatal en la historia de la humanidad, así como estuvo la Inquisición. Fue algo que era el tribunal del pueblo de la Alemania nazi. O sea, todo aquel que estaba en contra del pensamiento nacionalsocialista le inventaban un juicio penal y lo sacaban del camino. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo el Tribunal Popular de la Alemania nazi con la Inquisición? Nada. Ninguna, ninguna. ¿Y qué pasa? Hemos tenido casos más recientes y más cercanos de justicia totalmente que es farsante. Claro. Entonces, así por supuesto, es. Cada uno de esos temas podemos hablarlo claro, larguísimo. En otro programa, es correcto. Así es. No, no, mira, esto da, yo tengo un programa, cuando digo un programa es como una línea, porque esa incluso... La idea de estudiar, y vamos ahorita, es más, vamos a dejarlo así para esta fotico que está aquí, ¿no? Entonces, avanzamos al siglo XXI. ¿Vamos a seguir con el mismo criterio de lo que significa ley, lo que significa proceso, e incluso lo que significa la educación? Sí, la educación sí. Ya no puede ser que una persona crean que porque está allí es profesor, puede decir todo lo que le dé la gana. Claro. Con o sin razón, en el sentido, y todos los demás tienen que aprender o repetir, porque ni siquiera aprender. Repetir, es correcto. Cuando debemos partir de la ciencia, del pensamiento crítico, para poder formular pensamientos, incluso a mí me encanta meterme en todos lados que contrarían lo que yo pienso, porque me ayuda, uno, a poner a prueba mis propias creencias. Claro. Dos, a ver qué es lo que me van a oponer. Porque tú te imaginas que vayamos a un lugar donde nada más hablamos el mismo idioma y hacemos... Eso nos vamos a aplaudir como foca, que claro, sabemos qué es lo que ocurre con eso. Igual ocurre con todo el área del conocimiento, sea ingeniería, sea derecho, hay que ser, hay que cuestionarse, ¿no? Así es. Y ve qué pasa aquí. ¿Te acuerdas que hablábamos de este señor Giordano Bruno? Uh-huh. Cuando hablamos de algo tan impresionante, un fenómeno innegable que es el famoso Bitcoin, porque la gente cree que el Bitcoin vale 100 y vale 60, lo que está detrás de Bitcoin no es que valga $60,000 o $1, es matemática. Ajá. Entonces, en vez de tener el criterio de autoridad, porque ¿qué pasa con la Inquisición y con todas estas estupideces? Que el criterio de autoridad es el que manda, ¿no? Bueno, ¿quién tiene la razón? Este me dijo que la tengo. Eso es un criterio eminentemente subjetivo que apela al argumento de autoridad. ¿Cuál es el argumento de autoridad? Ah, bueno, lo dijo el Papa, lo dijo el tribunal, lo dijo la Sala Constitucional, lo dijo la ley. Cuando puede ir incluso en contravía al razonamiento científico matemático. ¿Qué tiene que ver matemática, señores? Sí. Sí, el claro. Pensamiento y la argumentación tienen que ver un desarrollo matemático. ¿Y por qué entonces decimos esto? Date cuenta que lo que estaba diciendo Giordano Bruno tiene sustento científico. Así es. Muchas de las cosas que uno, desde el punto de vista de las llamadas ciencias sociales, que las ven como si no fuesen exactas, podemos llevarla a una verificación científica matemática indudable, verificable, y seguimos con aquellos oscurantismos. Sí. ¿Cuántas decisiones judiciales de la Inquisición no se caen? En punto yo, esas personas estaban claras de que eso era así,
Hoy en día sabemos que era totalmente contrario. Claro. ¿Y por qué hoy en día, en el siglo XXI, vamos a pensar, ah, no, sí tenemos ahorita la razón? No puede pasar que dentro de 20 años todo este pocotón de estupideces que llamamos sentencias y ley, veamos que estamos en un oscurantismo. Seguramente va a pasar, claro, si nos cuestionamos y tenemos argumentación, seguramente va a ser así. Bueno, entonces resulta que estamos en una época que, querámoslo o no, convivimos y existen unos fenómenos que son esto. La digitalización es una realidad. Cuando yo hablo de del expediente digital, no es esta imbecilidad que nos están diciendo que si envía una cosa por PDF, eso es una estupidez, señores, y se lo digo en su cara. Hay que asumirlo. Eso es Venezuela y el proceso judicial venezolano es la negación de la transformación digital. Y por supuesto, como soy hereje, yo sé que me tirarán piedras con estas afirmaciones que yo estoy diciendo, pero hay que decirlo. Nosotros estamos en la negación. Estamos en la era de la cibernética, del internet, y no solamente el internet, lo que llaman el internet 3.0, las redes descentralizadas. Dígame, el expediente de los tribunales. Eso tiene que ver con redes descentralizadas. Computación y almacenamiento en la nube o en la neblina, que es otro concepto. Inteligencia artificial, organizaciones autónomas descentralizadas, el transhumanismo, la singularidad, son conceptos que muchas de las personas dirán, wow, eso es ciencia ficción. Y es que acaso esto que estamos haciendo, grabando a distancia, esto que estoy haciendo yo de poner unas imágenes atrás, eso no era ciencia ficción y no era brujería para hace unos cuantos años. Por supuesto, chicos. Entonces vamos a cuestionarnos. Es verdad. Bueno, estamos en la era de las criptomonedas, los criptoactivos, el Bitcoin, los famosos NFT, que mucha gente los ve como, ay, una moda. No. Ahí lo que está atrás es la verificación científica a través de algoritmos matemáticos de realidades que están allí, que pueden perfectamente llevarse a fórmulas argumentativas. Yo puedo, a lo mejor, un argumento de una demanda, desmontarlo en base a racionamientos lógicos argumentativos. Estos son falacias por esto y esto y esto. Y entonces no estamos estudiando matemática era para abogados, lógica para abogados. Esa es la educación, y más en un país donde no existe Estado de Derecho, que el Estado de Derecho, supersticiosamente, ¿te acuerdas que te dije que es la superstición? Claro. Es llenar esos espacios en los cuales no podemos verificar científicamente algo por algo impuesto, que es un criterio de autoridad. Por ahí nos vamos. Estamos en la era de los vehículos autónomos, del turismo espacial, eso no es mentira. Eso es verdad. Claro. Ingeniería genética. Tú vas a poder diseñar a los humanos del futuro que sean de color rojo fosforescente. El machine learning, hay algo espectacular en lo cual yo me estoy metiendo, que es el legal tech, que es la tecnología aplicada al derecho. Pero no, nuevamente les digo, no esta imbecilidad que si escanea, que si PDF, que si esa es la negación, ¿ok? Legal tech es la utilización de la tecnología a los fines de verificación científica, matemática, los algoritmos, etcétera, para la conservación de los hechos, para tomar decisiones. Y como había dicho, un expediente es una base de datos. Claro. Mientras más datos tengas, mejores decisiones tomas. Un expediente digital no solamente va a recoger la declaración de una persona, sino va a recoger la data de presión atmosférica, de temperatura, distancia y de los hechos que tú vas a decir. Esos son elementos necesarios para tomar mejores decisiones y no decisiones típicas de la Inquisición y la época del oscurantismo. Tenemos temas, hay unos casos, yo entrevisté a una persona particular de una plataforma que se llama Cleros, justicia descentralizada. ¿De verdad el Estado nos brinda la justicia que merece la sociedad de la transformación digital de estos momentos? O aprender la división, los estados, los tribunales, la cuantía, eso también va a ser cosa del pasado. Es más, estamos en momentos totalmente oscurantismo. A mí me molesta muchísimo estoy metido en cualquier cantidad de redes, ¿no? Y entonces, ¡ay! Salió la gaceta y salió la sentencia. ¡Wow! ¡Qué atraso! ¡Qué horrible! Atraso. Bueno, déjame decirte algo. Después que los abogados y todos mis televidentes vean este programa, le voy a decir algo, el cuestionamiento de que ponerse en acción. O sea, yo te estoy oyendo y estoy como que tratando de rebobinar todo lo que me estás diciendo. Es que, o sea, todo tiene argumentación. Estamos otra vez en la Inquisición. Argumentación y verificación científica. Y no hace falta cambiar mucho. Ojo, yo he dado charlas.
tenemos la base normativa suficiente para poder entrar a la transformación digital que necesita la sociedad, ¿ok? Ahora, eso va también con esto. Hemos estado acostumbrados a un pensamiento lineal. Claro. Y si no empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, que tenemos un pensamiento ya más sistémico, y nos embutimos nada más y nos quedamos embutidos en la idea de derecho como la repetición ciega y casi que absurda de conceptos de criterios de autoridad, no vamos a avanzar como sociedad. Jamás. Entonces, básicamente, esa era la presentación que yo quería dar. Te imaginarás cómo todo esto yo lo identifico con una película bien interesante, que déjame buscar aquí una fotico para decir si tú te acuerdas cuál era. Yo en esta hoy en una entrevista, estabas entrevistando, no recuerdo a quién, y ese entrevistado decía cómo era posible que tenía 50 años graduado de abogado y los abogados hoy en día usaban los mismos libros de que hizo él. ¿Me impactó eso? Mira, no, es que no solamente los mismos libros, porque sí hay que saber. Es más, te digo una cosa, en estos momentos donde yo he analizado más cuando digo el romano, es todo lo que fue en esa época, porque las ideas surgieron así. Claro. Estamos en un nuevo oscurantismo. Ojo, nosotros estamos en una nueva época, así como estábamos en la Edad Media, claro, y estas tecnologías, vean esta película, la película de Matrix, tiene un contenido bárbaro. Porque a lo mejor lo que nosotros estamos es viviendo una representación de algo que es que es digital. Hay conceptos como el de digital twins, cosas que a lo mejor yo les envío. Yo, por supuesto, ya te imaginas que cuando yo voy para esta fiesta o voy para una discusión, yo quedo como el loco, entonces el loco, el hereje, y se lo sacan, ¿no? Hay demasiada argumentación en ese discurso, no creo, no loco, no creo, demasiada. Imagínate, claro, lo que pasa es que si yo me echo tres tragos y empiezo a hablar de esto, pensará que son cosas de borracho, ¿no? Pero son cosas que no se me ocurrieron ahorita, Lirio, que iba a hablar contigo. Esto no, tiene tiempo, esto tiene preparación, ¿no? Claro, estamos claros, es que te estoy oyendo, que nunca había pensado eso, definitivamente estamos como en la Inquisición, y eso que tú estás hablando, que aquí todo el mundo hace por repetición. Si la sentencia totalmente dice que dijo eso, eso es lo que tenemos que decir. No podemos argumentar ni podemos estar en contra de eso, porque vamos en contra entonces de lo que dice el Tribunal Supremo de Justicia, por decirte algo. El Tribunal Supremo de Justicia, por favor. Explícame. ¿Qué criterio de autoridad es ese? Es más, yo porque he conseguido, o sea, yo conozco algunos de los criterios de algunos de los magistrados y me gustaría tenerlos aquí presentes para hablar. No, cuando te digo no es que no sea derecho, porque es que hay que ver qué es lo que significa derecho. ¿El derecho qué es? ¿Restringir, abolir? ¿O es, como yo lo expongo en mis distintas clases o intervenciones, el derecho no lo podemos ver de otra manera que la mejor forma de organizar el ejercicio de nuestras libertades? Es verdad. Ok, no lo podemos ver como restricción porque estamos cayendo en lo mismo. Y mira, me llama la atención esta fotografía, esta fotografía la tomé yo. Esto es de las catacumbas de París. Tanta gente muerta que estuvo en París, muchos de ellos por hereje. O sea, hubo una jornada también de las guerras entre religiones, porque las guerras religiosas que eran, igualito, luchar por cosas que no dejaban de ser supersticiosas, entendidas a su vez por la no verificación científica de algún hecho y la imposición de un criterio de autoridad sobre otro. Así es. ¿O es que acaso todas las consecuencias no son esas? Te recuerdo que conversamos con el abogado Roberto Jun de la ciudad de Caracas acerca de los retos del abogado del siglo XXI y la utilidad de estudiar Derecho en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente a Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con el abogado Roberto Jun de la ciudad de Caracas acerca de los retos del abogado del siglo XXI y la utilidad de estudiar Derecho en Venezuela. Roberto, me encanta la conversación, pero bueno, ya estamos en los minutos finales de Solución Final. ¿Cuáles son tus consideraciones? Mira, hay varias consideraciones. Acerca de los retos que tiene el abogado del siglo XXI. ¿Cómo debemos formar estos abogados para que pongamos en práctica todo esto que tú acabas de decir en esta hora de programa? Bueno, primero, siempre nos han dicho que hay que... Nos han dicho no, porque eso no es que nos lo dicen, pero lo tenemos así. Una cosa es mientras eres estudiante y como que eso te marca y después que te gradúas eres otra cosa, ¿no? El abogado, no solamente el abogado, o sea, el ciudadano de la nueva era, de la era digital, si deja de aprender, si deja de estudiar, fenece.
se extingue y queda obsoleto. Esto es todos los días. Entonces, sea que estás en la universidad, sea que te graduaste, sea que tienes una maestría, incluso un doctorado, jamás puedes dejar de estudiar. Tenemos una ventaja grandísima en esta era de que la información la tenemos allí. Hay hasta cursos gratuitos de las universidades más importantes del planeta en las cuales te puedes meter. Esta reflexión no solamente para que nosotros digamos que somos abogados, para todo, medicina, ingeniería, historia. Claro. Wow, nunca antes la humanidad tuvo tan de cerca el acceso a la información. Por eso que también hay que, en la misma línea de cuestionarnos, las redes sociales, TikTok, Instagram, pueden servir por un extremo para prepararte demasiado o por el otro para estupidecerte totalmente. O sea, la imbecilización de las redes sociales es grave, ¿ok? Pero ya eso es algo personal. Claro. ¿Ok? Cada quien tiene que agarrarlo. Dos, ya acercándonos a la parte jurídica. Okay. Primero, por nuestra naturaleza debemos ser críticos, ¿ok? Uh-huh. El defender la verdad, sea verdad filosófica, verdad por correspondencia, nos llama, digamos, el llamamiento primero del abogado. Entonces, nosotros tenemos que rechazar cualquier imposición distinta a aquellas prácticas que procuren la verdad, la verificación, la certeza de las actuaciones, la certeza de las decisiones y, por supuesto, que vayan destinadas a la libertad, ¿no? Porque el derecho no lo podemos ver como un instrumento de restricción, sino que tenemos que verlo como un instrumento de procurar la libertad. Así es. Por otro lado, a los muchachos, ya sí a los estudiantes que no se han graduado, porque a mí me preocupa muchísimo que sigamos, no por el hecho de los libros de tantos años, sino que sigamos creyendo de que los profesores son una figura de autoridad, cuando lo que deben ser son unos facilitadores de encender esa llama de ansias de aprender. Alumnos, ustedes son los que tienen que forzar al profesor a que estudie, a que les presente temas y no conformarse con simplemente repetir lo que está allí, porque le hacemos un flaco favor a la idea de derecho. A los profesores también, por supuesto, valerse de estas tecnologías. O sea, ¿cómo es eso que tú vas a raspar a alguien porque no dice lo que tú es? Cuando tú también tienes que buscar cosas, ¿no? Es más, tenemos unas herramientas que tú puedes agarrar un texto en alemán y te lo traduce, a lo mejor ciertos errores, en castellano, el derecho alemán. Y eso me lleva, ¿te acuerdas que te dije al principio que tenía una crítica a tu nombre? No me vas a apelar. No me va a apelar. Hubo un momento muy trágico, muy, muy trágico en la historia de la humanidad, que fue el que llamaron la solución final, ¿no? Es verdad. Pero pudiéramos hacer lo que llaman, yo estuve recientemente con unos amigos, una sesión de renaming del programa para llevarlo a un nivel digital, ¿no? Pero por supuesto, a mí no me gusta tampoco lo final, porque lo final significa que no hay más allá, siempre hay algo más allá. Claro, ¿no? Es verdad. Tú sabes esa observación me la hizo una colega. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que tienes razón, pero es que yo no lo dije en ese sentido. Y yo no, yo dije, yo no soy supersticioso. Eso se lo dije, mira, ¿sabes qué? La solución final era porque había que darle una solución al caso concreto. Yo no soy una mujer supersticiosa, ¿verdad? Y yo lo que quiero es solucionar a los problemas. Pero acepto tu crítica. Bueno, no, y es interesante porque, mira, ya uno no va a llegar a esta edad de aceptar ser un hereje para seguir pensando. Ya significa que ya no piensas como antes. Exacto. El mundo es evolutivo. Y el mundo es evolutivo, pero ¿hacia dónde? Hacia la libertad. O sea, todas las instituciones jurídicas hay que repensarlas, hay que repensar muchísimo las instituciones procesales, que si la caducidad, que si la prescripción, que si el expediente, que si las pruebas, que si la valoración de la prueba, el testimonio, la confesión, los documentos. ¡Wow! Entonces, fíjate, Roberto, y entonces tú crees que vamos a retomar el punto inicial del programa, que es útil estudiar derecho en Venezuela. No solamente es útil, es necesario y hasta sabroso. Okay. Me gustaría, por supuesto, eso es como cosas de la vida. Me gustaría haber llegado a este momento de la edad con las reflexiones que tengo y volver a empezar la carrera. Pero como no puedo volver a empezar la carrera, me queda, como les advierto, más que advertencia, es la recomendación que nos metamos todos los días. El abogado del futuro, y el abogado ni siquiera del futuro, el abogado de hoy, tiene que estudiar programación, tiene que estudiar lógica, tiene que estudiar argumentación, tiene que estudiar oratoria, tiene que estudiar liderazgo, tiene que estudiar muchísimas cosas,
Y te digo que estoy en un proyecto de fomentar la educación y la preparación en esos temas. Aquí tienes mi programa para que lo hagas de primicia. De verdad que tienes toda la razón. Roberto, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus redes Mira. para que la gente te contacte? Sé que tú tienes mucha actividad por las redes. Mira, básicamente, las mías personales, RJUNCE, que es de Roberto Jun Cavalieri, RJUNCE, y tú pones Cultura Jurídica ORG en YouTube y aparece el canal en el cual he sacado unas cuantas entrevistas, unos temas, digamos, más novedosos, otros más tradicionales, pero siempre procurando una aproximación crítica a los temas y sabiendo de que a diferencia de que hay quienes quieren una solución final, yo nunca quiero una solución final, sino que más bien quiero que vayamos siempre avanzando porque es evolucionando en nuestro pensamiento. Mira, ¿cuáles son entonces, para que ya concluir, tus conclusiones? Tus conclusiones, cerrando todo lo que dijiste. ¿Cuáles son las conclusiones del abogado Roberto Jun en relación a este tema? ¿A dónde apunta la justicia venezolana con estos cambios que tú acabas de decir, que tenemos que poner en práctica? Mira, primero, en Venezuela no existe Estado de Derecho. Okay. Venezuela incluso recientemente en la página de culturajurídica.org, también está la página, pueden descargar el más reciente índice de Estado de Derecho, en la cual se evaluaron 139 países y Venezuela quedó de último lugar, 139. En justicia penal quedó de 139 y en la civil no tan mal, 138. Eso puede solucionarse. ¿Cómo? Mira, basta con ver quiénes están en primer lugar y ver qué es lo que están asumiendo. Uno es interacción digital. La transformación digital no son los artilugios. La transformación digital es un cambio de mentalidad frente al intercambio social y resolución de conflictos, en este caso que estamos hablando de administración de justicia. Claro. La adecuación, adaptación y acoger un expediente digital sería ideal. Tenemos la normativa, la ley de infogobierno y la de mensajes y firmas electrónicas, Sí. mensajes de datos y firmas electrónicas. Nada más, asumiendo eso, automáticamente los juicios sin ningún cambio, digamos, sustancial, porque no es necesario, no hay que cambiar la ley, lo que hay es que leerla Claro, a la luz claro. de los nuevos tiempos, es suficiente, no hay que cambiar lapsos, no hay que cambiar absolutamente nada. Por otro lado, la educación permanente en materia de transformación digital. Saber que es una firma electrónica, saber que yo te puedo enviar un correo y es un oficio y tiene una firma válida y ya corre Claro, los efectos. claro. Imagínate nada más las comunicaciones intraorgánicas de los poderes públicos que se haga digital. Ya eso te alivia, wow, Claro, el claro. 80% del trabajo. Así es, así es. Por otro lado, por supuesto, cuando te dicen, ah, que no hay luz, que no hay electricidad ni conexión a internet, eso es importante, pero no es todo. Incluso la tecnología te permite fórmulas asíncronas. O sea, ella cuando se conecta en un ratico se ponen al Claro. día, etcétera. O sea, hay nuevas formas, hay cosas inalámbricas. Estamos en el momento ideal en Venezuela para un cambio de rumbo total hacia la transformación digital, Bueno, dejando atrás prácticas oscuras propias del oscurantismo medieval y con sus procedimientos farsantes y podemos montar cosas totalmente nuevas. ya llegamos al final del programa. De verdad, muchísimas gracias, Roberto, por tenerte invitado. Me encantó conversar contigo. Bueno, a partir de hoy tenemos a construir un hereje porque definitivamente hay que cuestionarse. A ustedes, amigos, yo creo que el abogado Roberto Juiz fue clarísimo en su exposición. A todos los abogados que nos escuchan esta noche y a los estudiantes de Derecho, prepararse, estudiarse y adaptarse a los cambios modernos. Roberto dijo una cosa que es muy importante: hay que trabajar con la tecnología, pero también hay que ser crítico en el pensamiento. Basta ya de siempre hacer lo que diga la mayoría. O sea, hay que usar la razón para ser buenos abogados. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien y definitivamente si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.